Hoy en Encuentro Latino vamos a hablar sobre la más reciente información que tenemos disponible referente a la reforma migratoria, un tema de inmigración que es sumamente importante para muchas personas. En su entrevista de costumbre, una vez al mes, la experta de inmigración Delia Rodríguez-Masjoan nos trae toda la información que usted debe saber al respecto. Delia, bienvenida, un placer, feliz nuevo año. Estás aquí de nuevo con nosotros en Encuentro Latino. Gracias, Ángel. Feliz de estar aquí con ustedes. Feliz año. Y bueno, y a todos los televidentes también. Gracias por el apoyo, porque la gente realmente se está comunicando con nosotros y está siguiendo la información, y es sumamente importante estar al día con todos estos cambios. Así es. Hablando de cambios, esperamos que este año la reforma inmigratoria, ese es el tema que está principalmente en la palestra para este nuevo término del presidente Obama. ¿Qué nos puede contar sobre este tema? Bueno, primero agradecer a todos los latinos que apoyaron a Obama. En el último programa del año pasado dijimos, señores, salgan a votar, porque tenemos que demostrar que por nuestro voto estamos apoyando un cambio en inmigración, y solamente se va a hacer si salimos a votar. Y justamente eso es exactamente lo que pasó. La gente escuchó, salió a votar, más del 70% de los latinos apoyaron a Obama, y ahora los republicanos vieron. Ahora quieren el voto nuestro, ¿eh? Ahora quieren nuestro. Ahora lo quieren. Ahora quieren el voto, quieren hacer todo lo posible para que la comunidad inmigrante, la comunidad latina más que nada, reciba lo que se merece. Y eso es un momento de cambio en el tema de inmigración. Hablamos siempre, a muchos políticos les encanta decir, ah, pero el tema de inmigración no es tan importante. A los latinos les importa trabajo, vivienda y todo. Sí, nos importa. Pero ¿qué pasa? A muchos de nosotros se nos hace difícil obtener el trabajo, la vivienda, claro, y las otras cosas. Si no tenemos la documentación, claro, no tenemos la documentación adecuada. Así que ahora, desde las elecciones para acá, ha habido un grupo bipartidista, republicanos y demócratas, trabajando en una propuesta de inmigración. Siempre están los mismos temas de que quieren fortalecer la frontera, de que quieren, claro, asegurar de que las leyes en cuanto a reclutar empleados, o sea, que los empleadores no puedan cometer fraude en reclutar empleados, sea más fuerte, todo ese tipo de cosas. Pero antes lo utilizaban siempre como una barrera. Ahora lo están haciendo, se ve como de una manera más integral a lo que es la oportunidad que los inmigrantes puedan obtener una ciudadanía. Y también he escuchado en muchos programas o organizaciones que ya no están hablando más como el inmigrante indocumentado, no usan más esa palabra, no usan más el alien, para, si lo traducí literalmente, es extraterrestre. Exacto. Pero en inglés como alien, como el viajero. Claro, el alien es el extranjero. El extranjero. Ahora ya se usan los nuevos americanos. Ya nos están tomando como parte de esta sociedad. El calificativo es muy diferente ahora. Totalmente. Y eso cambia mucho en la conversación. ¿Cuáles opciones tiene la gente con estas nuevas conversaciones y lo que Dios mediante se vislumbra que va a suceder con esta reforma migratoria? Lo primero y principal, Ángel, es que la gente esté pendiente de la información correcta. Lo hemos hablado desde el primer programa. Asegurarse de que la información que reciben la reciben de agencias acreditadas de inmigración, que la reciben de abogados expertos en inmigración. No se dejen llevar por la desesperación por cualquiera que llene papel. Sí, porque eso va a suceder. Y si la comunidad no está pendiente, como mencionas, lo van a engañar, porque hay personas que no están preparados para llenar papeles y documentos de esta naturaleza. Y el problema es que muchas veces por ahí dicen, es que no tengo dinero, entonces prefieren pagar menos a una persona que llena papeles, pero esa persona no conoce el procedimiento y las consecuencias que uno puede tener si las cosas se hacen mal hechas. Entonces, estar muy pendiente de esas cosas. Hay ciertas páginas y organizaciones que ofrecen información al día y que son organizaciones legítimas, como el National Immigration Law Center, el Centro Nacional de Inmigración, que es una organización que trabaja muy de cerca con la Casa Blanca y con el Congreso. Justamente María Elena Incapié, una joven que estudió en Rhode Island y se graduó en la escuela de Rhode Island y se hizo abogada en Northeastern University, es la directora ejecutiva nacional de esa organización, amiga mía, y yo trabajo con la hermana en Rhode Island, con Patricia Martínez. son líderes en esto. Está AILA, que es the American Immigration Law Association, que son organizaciones que son claves y que son organizaciones reconocidas. También está el NCLR, National Council of La Raza, que están pendientes y que tienen la información al día. Entonces, cuando uno busca información, es importante utilizar organizaciones que son reconocidas a nivel nacional en cuanto a este tipo de temas. Claro. ¿Crees tú que se pueda llegar a un acuerdo justo? ¿Y más o menos para cuándo se vislumbra que esto, si sucede, va a suceder? Lo que se habla es que va a ser pronto. Yo creo de que ahora más que nunca las posibilidades están de un cambio. Y lo bueno es que antes se hablaba de un cambio, pero se decía, bueno, pero solamente para los jóvenes o solamente para este grupo ahora, o el otro. Ahora ya se está hablando que es para los 11 millones de personas que están en este país. Para todos. Y que cumplen el requisito de no tener ningún récord criminal. Se habla de que se va a pedir que las personas puedan hablar inglés, que hayan pagado sus impuestos, que hagan un chequeo de policial. Exacto. Que no tengan récord. Que no tengan ningún récord criminal. Se habla también de una reunificación familiar, y eso es importante porque hay muchas personas que han estado en la lista de espera por mucho tiempo para poder obtener la residencia por su familia y se ha ido dilatando. Esto ayudaría a aumentar la velocidad en la que pueden obtener los papeles los que están en línea para que los que empezarían de nuevo tengan la oportunidad de hacerlo después de que los demás lo conozcan. ¿Esto consideras tú que Dios mediante de nuevo se vaya a realizar, se va a llevar a cabo por esta unión bipartidista? Es decir, que se ve como que realmente, como están interesados los republicanos, van a colaborar con los demócratas y van a trabajar juntos para que esto se lleve a cabo. Definitivamente, pero lo que es importante, Ángel, es que aunque asumimos que tenemos senadores y representantes que son pro inmigración, queremos escribir cartas, mandar textos, llamar por teléfono, mandar notas en Facebook, en LinkedIn, en todos en Twitter, en todos los programas de comunicación social. Queremos dejarles saber a nuestros representantes de que queremos y apoyamos una reforma. Porque es muy fácil decir, ah, no, pero yo sé que fulano de tal es pro inmigración, es pro latino, así que no le tengo que decir que nos apoye porque ya sabemos que nos va a apoyar. Pero no, tenemos que dejarles saber lo mismo. Y estamos tratando de crear un movimiento que lo vamos a estar anunciando pronto para que la gente pueda subir sus historias, mandar sus cartas contando su historia de cómo una reforma va a beneficiar su vida en los Estados Unidos y la vida de los demás. Así que es importante eso, mantener el contacto, la información y contar su historia. Finalmente, entiendo que tienes un número que las personas pueden enviar mensajes de texto. Sí, yo lo hago todo el tiempo. Yo me inscribí, es el 69866, lo repito, 69866. Tú mandas un texto a ese número y cada vez que hay una alerta de inmigración, algún breaking news, alguna conferencia de prensa, ellos te están mandando información. Los otros días te pedían que le mandaras tu nombre y tu código postal y ellos se comunican con tus senadores para dejarles saber que estás apoyando una reforma. De nuevo es 69866. 69866. Delia, muchísimas gracias. Esperamos que a la próxima haya mejores noticias que hasta ahora en el momento, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Si usted desea más información sobre este tema o para obtener una consulta gratis con la experta en inmigración Delia Rodríguez-Masjoan, usted puede llamar al número de teléfono 401-781-6464 o envíele un email al correo electrónico delia-office@yahoo.com o visite también su página en Facebook. Ahora hacemos una pausa y regresamos con el segmento Yo Opino. No se vayan, hay mucho más.